besito en la boca. Ok. La primera pareja que va a jugar son... ¡Ay, papá! Ariel y Neca. Neca, Ariel. Ariel, Neca. Y adivina Ariel. Así que, Ariel. ¡Ay! Tome. Señor mapache. ¿Le gusta ser mapache? Pues... normal. ¡Ay, qué antipático! Los mapaches somos pretis. Ok, póngase su venda por... ¡Ey, Ariel, es hoy! Póntela, hoy. Ok, Neca, ¿estás lista? Ok, vamos a ver. Vengo por acá. Voy a poner el micrófono acá para poner... Es... Ok, mermelada. Mermelada. Hace rato ustedes no juegan este juego, ¿no? Mermelada. Sí, mermelada, mermelada. ¿Estás nervioso? A little bit. A little bit. Ok, a little bit. ¿Tú estás nerviosa? Juguemos, juguemos, que el juego está bien divertido. Ok, mermelada, voy, Neca. Ah, bueno, eso es lo que tienes que evitar tú. Listo, 20 segundos. A la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Ay. Tiempo. ¿En serio? Ariel, ¿sabes de qué es la mermelada que tenía Neca en la boca? ¿O quieres probar de nuevo? No estoy seguro. No probé bien. Pusiste poquito. Puse poquito. Señores de producción, ¿puede volver a probar? ¿Ustedes me autorizan? Ok, me autorizaron. Vengo. ¿En serio? ¿En serio? Ok, puse bastante para que no te quejes. Listo, pues 3, 2, 1, tiempo. A Neca no la veo como jugaba antes, besito en la boca. Ariel, Ariel. Ay. Mira, y Neca se quitó antes de tiempo. Esa aguilucha. Ok, tuviste dos chances, Ariel, de probar, es decir, 40 segundos. ¿Qué es? Melocotón. ¡Correcto! ¡Woo! ¡Cuánto amor! En este juego es para los mapaches. Pero vamos con la segunda pareja. Y voy a llamar a un águila. A un águila con corazón amarillo. Pablo, Pablo. ¡Pablo! Está sordo. Ok. Pablo, ¿estás listo? Estoy listo, estoy listo. Ok. Baja, DJ, una musiquita un poquito menos fuerte. ¿Te cepillaste los dientes? Siempre me cepillo los dientes. Tengo aseo bucal. Mira la cara de Magali, por favor. Mira eso, es la chilindrina. Ok. Sonia y Melissa, den un paso al frente, por favor. Sonia y Melissa, un paso al frente, ambas. Pablo. Ok. Pablo. Producción te está dando la opción de elegir con cuál de las dos guerreras quieres jugar. ¿En serio? En serio. ¿Con Melissa Loza o con Sonia? Ay. Ey, yo voy a decir una sola cosa. Esta productora que tengo la odio con toda mi alma. Y al productor Peter de Perú también. Son dos diabólicos que no sé qué hacen. Y Paul, no te rías. Pero puedes responder. Romelito quería jugar. Yo no. Sé, Romelito. ¿Eres tú o
cedes el punto a los mapaches si no escoges una de las dos. Ok, cedo el punto a los mapaches. Ya va, espérate. Me dice producción que no es válido, que usted tiene que elegir. ¿Pero por qué? ¿Esto cuándo? ¿Qué este formato? Ahora tú eres el sultán, dicen. Ahora tú... Ya Kevin no es el sultán, ahora Kevin te pasó la sultanía a ti. Muy bien. No, pero es que no... Pablo, elige ya. ¿Pero por qué tengo que elegir esta vaina? Esto no funciona así, ¿eh? Magali, elige tu vaina y yo juego y ya. Pablo. Elige tu vaina. Melissa vino desde Perú. Dale, Melissa, pues. ¡Melissa! ¡Venga por acá, Melissa! Ok, y adivinas tú, Pablo. Así que tú venda por acá, por favor. Ajá, tú adivinas. Pablo, tú te pones la venda porque tú adivinas. Exacto. Se puso muy nervioso. Ok. Una pregunta, Melissa. ¿Tú en Perú has jugado besito en la boca? La verdad, no. ¡Nunca! Oh. En una oportunidad, por un caso especial, pero no, normalmente no jugaba. ¿Por qué no juegas en Perú? ¿Porque no te gusta? Sí. Ok, ¿y vas a jugar hoy aquí en Panamá? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pablo? Te voy a decir algo, eres afortunado porque Melissa tiene 6 años en Esto es Guerra Perú y no es como que no se ha jugado allá besito en la boca porque se juega bastante y Melissa nunca había jugado besito en la boca, solo por una oportunidad especial. Y aquí en Panamá, Melissa vino a jugar besito en la boca. Ay. Y te ibas a pensarlo. ¿Cómo? Y te vas a pensarlo. Bueno, yo no lo iba a pensar. ¿A qué producción que pone a hacer cosas raras? Yo hice la invitación y estoy acá y vamos a jugar besito en la boca. Mira, quiero que sepas que ella cuando jugó en Perú jugaste con un MDO. Así es, con Alexis de MDO. Oh, wow. Aquí vas a jugar con Pablo de Esto es Guerra, Panamá. O sea. Mira, Ricky Martin. El Ricky Martin panameño. Ok, Pablo, tápate los ojos. Melissa, ¿estás lista? Y la categoría es endulzante. ¿Ok? Endulzante, Pablo, lo vas a probar y vas a saber, tranquilo. No te pongas tan nervioso. Endulzante. 20 segundos a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Besiste en la boca, la 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 la. Ok. Tiempo. Melissa, no te me caigas. Hasta que se puso nerviosa y todo. No, ya va, Pablo, quédate así. ¿Quieres volver a probar? Estoy bien. Estoy bien. No quiero quitarle tiempo a Patricio, que tiene muchas ganas de probar la Génesis, porque lo que acabo de probar es miel. ¡Eso es correcto! Oye, Patricio. Patricio, ¿y qué dicen aquí? Ustedes no saben lo que están diciendo aquí las águilas. Si acerco el micrófono, nos ponen categoría R. Ok, listo, Patricio. Tápese bien los ojos, por favor. Vamos a ver. Ay, no. Ok, es una compota. Una compota, ¿ok?
tiempo. Ya va, todavía no te quites la venda, Patricio. Patricio, ¿crees saber el sabor o necesitas volver a probar? Mira, acá hay un problema. Como tú eres mapache y Génesis es mapache, me están haciendo trampa. O no le has puesto nada o ya se la he estado comiendo, porque en verdad yo no he encontrado nada. Te lo juro que le puse. Ok, le voy a volver a poner, señores, vean que le estoy poniendo para que Patricio no vuelva a decir en su vida que yo hice trampa, ¿ok? Miren. Miren. Es más, va a hacer que se chorree todo. Ven acá, Génesis, no te lo comas. ¿Aló? ¡Tiempo! Ok. ¿Ya sabes de qué es? Hasta que te tiembla el cachete, los dientes, la boca, todo te tiembla. No estoy en duda. Diga una, compota, recuerda, compota. ¿Ciruela? ¡Wow! ¡Correcto! Ese es casi imposible de adivinar. Explícale lo que sucedió. Lo adivinó. Nadie había adivinado jamás ciruela. Es que probé muy bien, en realidad. ¿Probaste muy bien? Ese beso estuvo bueno. Estuvo interesante. Te lo perdiste, Domil. No, en realidad no me lo perdí. ¿Lo viste desde allá atrás? Sí. Muy bien. Mira, y como ya después de esto, yo tengo que llegar a la casa a preparar cenita, comidita para Betinita, para mí, para JC. Escucha bien, en Productos del Día sabemos mucho de pollos. Por eso ofrecemos gran variedad de embutidos frescos de calidad y, por supuesto, importante, al mejor precio. Con Productos del Día, algo nuevo cada día. Miren las tortillas de maíz, los nuggets de pollo que son deliciosos, las alitas picantes, el jamón, pechuga de pollo. ¡Ay, qué rico! Y los choricitos de barbecue. Así que, Domi, vámonos contigo. Bueno, me encuentro con la siguiente pareja. ¿Cómo está, señor Brandao? El amarillo le queda bien. ¿Cómo usted está, Neca? Excelente. A ver, que le toca adivinar, ¿no? Oye, yo estoy preocupado. Ya, gracias. Oiga, me mandaron una foto a mi Instagram. Lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a jugar. ¿Les parece? Vamos a buscar aquí, Neca, ponte el amarillo para que combines con Ariel. Amarillito, amarillito, tú sabes, cool. Eso, póngaselo ahí. Y vamos a elegir su siguiente categoría, que en este caso sería salsa. ¿Adivina, Neca? Sí, adivina, Neca. Ok. Bien, señor Brandao. Salsa. Vamos a colocarle aquí un poco. Venga, venga. Ahí está. Listo. Neca lista, 20 segundos. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Eso, Neca, vamos. La categoría es salsas. Pruebe bien. 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. A ver, señorita Prila, termine de probar ahí. ¿De qué es la salsa, Neca? Bien extraña, ya va. Es bien extraña. A ver. Es de, no sé, pesto. ¡Correcto! ¡Wow, Neca! ¡Es de pesto! ¡Punto para las águilas! Bien, señores, bien. Me parece bien el ritmo que llevan las águilas hasta el momento. 3-1. Los mapaches tienen que ponerse en las pilas para poder remontar. Bueno, ya está lista la siguiente pareja. Nuevamente juegan Pablo y Melisa, pero esta vez adivinas tú, Melisa, ¿ok? Bien, Melisa. Así que vamos a buscar aquí tu categoría.
Ya está vendadita. Tiene salsas. Igual. ¿Listo? Venga. No. Ok, 20 segundos. A la cuenta de 3, 2, 1. Lo tiene dominado, lo tiene todo bajo control. Pablo, ¿qué hace viendo para los mapaches? Pablo está como mirando para los mapaches y... No está mirando a ningún lugar hoy. Pablo tiene los ojos bien cerrados. Ahí está. Tiempo. A ver, Melissa, ¿de qué es la salsa? ¿Pistacho? No. No, era tártara, ¿no? Era tártara. ¡Salsa tártara! Punto para las salidas. ¿El pistacho sabe a la tártara? No, ¿verdad? No sé. Sí, ¿no? Está bien, no pasa nada, porque esta es tu segunda vez que juegas, besita en la boca. No. Oye, mi gente, disfruta las últimas semanas de Dinastía Morales. Una historia que nos ha hecho suspirar con su amor, sus pegajosas canciones. No te pierdas ni un segundo de sus últimos capítulos de lunes a viernes a las 9 de la noche aquí. Por TVN. La siguiente pareja nuevamente Génesis y Pato, pero esta vez adivina Génesis. Así que póngase su venda, Génesis. ¿Listo? Ok. ¿Cómo le fue en la primera ronda? Vi que le fue bastante bien, ¿eh? Sí, vi que muy bien. Listo, la categoría el dominio, el control. Es helado, ¿ok? Ahí está. 20 segundos a la cuenta de 3, 2, 1. Me voy para no molestar. Dale rápido que se derrite el helado. Mi pregunta es, ¿por qué Génesis tiembla tanto? O sea, mire eso. ¿Génesis? ¿De qué era el helado? No sé. ¡Oye eso! ¿Quieres volver a probar? ¡Qué viveza! Pero Domi, ponle bastante. No tenía nada. ¡Oh! Es que se derrite, el helado se derrite. Oh. ¿Y si le ponen arriba? ¿Si le pongo arriba dónde? Se lo riego en el pecho, en si todo, quiere, ¿no? Todo. Se lo riego en el pecho. Ok, vamos a volverle a poner. A ver. Mira, estoy poniendo lo que está menos derretido. Un poquito en la oreja, no sé, a si ver. También. ¡Listo! Ahí está. 20 segundos a la cuenta de 3, 2, 1. Aquí es. Traigo un par de cócteles refrescantes, ¿no? Sí, ¿eh? ¡Tiempo! Lo que hace una salida de día de semana. A ver, Génesis, ¿de qué es el helado? De naranja. Te faltó algo. Ay. Era naranja-piña. ¡Ah! ¡Naranja-piña! Es diferente. No, naranja-piña es súper tradicional. Sí, oye. Por favor. Para las fiestas, ni se diga. Naranja-piña, así que el punto es para las Águilas. Bien, hermano. Yo lo... Eso, papá. Mira, Domil, este juego termina con solamente un punto para los mapaches. Y 5 para las Águilas. ¿Qué dices, Melissa? Que son unos besucones. Son unos besucones. ¡Bien! 5.